¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la sintonía. Gracias por la preferencia. Hoy un capítulo especial de SNT al Natural. Vamos a recorrer el Pantanal paraguayo. Viene a la zona norte del Chaco, sin descuidar, sin mostrar también la realidad que está pasando la zona de la cuenca del Pilcomayo y sus consecuencias. Yolanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? A todos gracias por acompañarnos. Es una jornada con un montón de informaciones porque también vamos a compartir más testimonios de víctimas del doctor Cavallo, este que sí tenía registro, pero cuyo consultorio no tenía habilitación para operar. Bueno, operó a un montón de gente y que ya presentaron acciones judiciales meses atrás. Bienvenidos a 24 horas. En instantes, todas las noticias. Arrancamos con la primera información. ¿Recuerdan el caso del joven motociclista que estaba estacionado sobre Eusebio Ayala y de repente aparece un conductor que perdió el control del vehículo, positivo al COTEX, lo atropelló y perdió una pierna a raíz de este percance? Bien, se supo, se informó que la familia de este conductor trató de llegar a un acuerdo económico con la víctima, pero hasta el momento no se ha tenido informes al respecto. Lo cierto en concreto es que hubo un ofrecimiento económico de resarcimiento. Imágenes impresionantes. A casi un mes del hecho, el joven Edgar Contreras sigue internado en el Instituto de Previsión Social. Recordarán el caso, Eusebio Ayala y 1 de noviembre. Edgar se encontraba junto con un compañero de trabajo hablando, él encima de su motocicleta, cuando repentinamente un vehículo a toda velocidad lo embistió. El joven de 23 años quedó atrapado entre la columna y los hierros retorcidos. Supuestamente le ofrecieron una casa, pero Edgar asegura que el precio de un inmueble posiblemente sea inferior a lo que cuesta una prótesis, la que él necesita. No sé cómo voy a hacerlo, voy a quién más, pero tengo que hacer algo para salir adelante. Tengo una hija por quien luchar y lo único que yo quiero es que lo que me hizo esto, que se haga responsable, que se haga responsable y que se haga justicia. Porque lo que a mí me pasó, como me dijo uno de mis amigos, ni a mi enemigo no le quiero desear que le llegue a pasar eso. Lo único que quiero es que cumplan ellos y que paguen lo que tienen que pagar. Porque no es fácil estar acá. Y yo tengo una hija que mantener, tengo mi novia que necesita también de mí. Edgar solo exige justicia, poder juntar el dinero y comprar la prótesis que tanto necesita para volver a trabajar y rehacer su vida. La fiscalía allanó una vivienda en el barrio Republicano buscando a los presuntos autores de un asalto con toma de rehenes en el que las víctimas casi fueron violadas. ¿Recuerdan el caso? Todo indica que estos autores habrían huido hacia la zona de Villalles. En el marco de la investigación de un asalto domiciliario y toma de rehén en el barrio Republicano, la fiscal Fátima Capurro encabezó la comitiva para allanar el domicilio de Israel Fretes, uno de los principales sospechosos del hecho mencionado. En horas de la tarde, representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional llegaron hasta 41 proyectadas y mayor fleitas. En el lugar se encontraba Sonia Llanes, de 32 años, en compañía de sus padres e hijas. La mujer refiere ser ex concubina de Fretes. Solamente un mes. ¿Un mes? Sí, un mes de noviazgo, así. Andamos así nomás, nada más. No le conocía bien lo todavía, así nomás estábamos. No éramos así, juntos viendo, juntos y te hace. Sonia, ¿él tenía este tipo de antecedentes? ¿Él estuvo involucrado en algún hecho delictivo antes? Supuestamente hasta donde yo sabía, sí, él tenía luego antecedentes, pero de robos, nada más. No supe nunca que era de esa forma, él.
Sí, sabía que tenía antecedentes, que salió de la cárcel no sé hace cuánto. Supuestamente luego del asalto, el hombre volvió a su casa y ella le pidió que se retire y se lleve todas sus pertenencias. Era la concubina de Israel Felipe, abogado Fretes. ¿Sí? Sí. ¿Hasta hace cuántos días? Hasta hace 22 días estuvimos juntos. Bueno, ocurrió el hecho, yo no sabía de lo cual estaba ocurriendo ese hecho. Mi mamá se enteró, vino él acá en mi casa ingresando. ¿Cuándo vino? Y vino a 2 días después del hecho, vino ingresando acá, mi mamá vino atrás de él, vino mi mamá, yo le dije, le reproché qué pasó y entonces le dije, quiero que lleves toda tu ropa, quiero que desocupes mi casa, ahora mismo. Comencé ahí, le eché a Israel Felipe, abogado, le eché de mi casa, mi mamá vino, le echó también de mi casa y así hasta ahí supe de él. La comitiva fiscal fue acompañada por las víctimas del asalto, quienes en un momento dado perdieron el control y enfrentaron a la exmujer de Fretes. ¿Estás escondiendo de Yolanda? Yo no he visto nada. Yo me pero a mí enseguida me contaron. Y ahí está, me dijeron, cuando yo me di la vuelta, él me seguiste, Yolanda, y él me contaba más. ¿Pero por qué le encubrís? No le encubro, Yolanda, no tengo por qué encubrirle. Con mucha impotencia, Karina Cabral asegura que ni su madre ni sus hijos se recuperan del momento que vivieron, mientras los asaltantes, según el testimonio de los vecinos, merodean por la zona sin impedimento alguno. Ayer en la esquina de la casa de su mamá me contaron que sí, él era, que él sigue tomando y hasta creo que hizo un asalto de una moto. ¿Y los pobladores que acá todos le conocen? Corroboran. Sí, acá todos le conocen, todos. Todos le conocen, y me da una rabia porque ¿por qué no la agarran ya? ¿Por qué no la agarran ya? Porque a nosotros nos dejó re mal. Yo dije que hasta lo último voy a estar con esto, no le voy a dejar, no le voy a dejar. ¿Las consecuencias del asalto, Karina? Y llevaron todas cosas materiales. 2 horas no estuvo rehén ahí. ¿Cómo están los chicos, tu mamá? No estamos bien. Mi mamá no está bien. Mis hermanas no están bien, mi hija se quedó medio, cada rato llora y eso es lo que más me duele. Ninguno de los elementos denunciados como robados en la carpeta fiscal fueron hallados en la casa. Este es el primer allanamiento de la investigación. En esta casa no se encuentra nada, pero ¿los testimonios de los dueños aportan algo a la investigación? Aportan bastante, sí. Entonces vamos a seguir con la investigación y viendo también más elementos para seguir con la investigación, que es muy incipiente, ¿verdad? Pero vamos a seguir en el transcurso seguramente de la semana, vamos a estar teniendo más novedades al respecto. Víctor, ¿no hay noticia del paradero de este señor Israel? Y es conocido de la zona, entonces vamos a seguir con la investigación, como te estoy manifestando. Israel Fretes, alias Isra, y su cómplice Ramón, más conocido como Caballú, ya cuentan con orden de captura. Vecinos de la zona presumen que podrían estar refugiados en la zona de Villa Hayes. Nuevo caso de violencia estudiantil. Alumnas de un colegio público de la ciudad de Presidente Franco se trenzaron a golpes. Aparentemente, una de ellas sentía celos. La violencia estudiantil volvió a aflorar reflejando situaciones sociales de conflicto no resueltas en sus ámbitos naturales. Una de sus manifestaciones es la penosa rivalidad entre alumnos de instituciones de enseñanza media. El desentendimiento conduce a conductas delictivas que conlleva a agresión física. Tal es el caso de unas estudiantes del Colegio María Auxiliadora de Presidente Franco que se tomaron a golpes porque supuestamente la otra compañera sentía celos por el novio y no encontraron mejor manera de solucionar sino con la agresión. No es cierto. ¿Cómo te llamas vos? ¿Y son compañeras ustedes? No. ¿Cómo se van a pelear? Ella empezó. ¿Y por qué se pelean? Porque ella dijo que yo le quité a su novio. ¿Está loca esta? Yo dije. Yo no dije. Parece que ustedes están celosas por Dani. Nomás por eso. Madre de Dani. ¿Cuánto es lo que necesito?
No, esto tiene que ir la directora, ¿dónde está? Llegamos hasta la institución donde la directora se negó a dar declaraciones frente a las cámaras, alegando que ya todo está resuelto y todo ocurrió la semana pasada. La verdad que estamos en la lucha con ellos también, ¿verdad? Y hacemos lo que está a nuestro alcance, lo que debemos hacer con los alumnos. Estamos dialogando todo el tiempo, inclusive le llamamos a ambas partes, ¿verdad? Ellos ya se disculparon, los padres también ya hablaron. Inclusive después de eso vinieron gente, llamamos gente de la renovación carismática, hicimos todo, o sea, reflexión. En una semana se reportan dos casos de violencia estudiantil en Presidente Franco. Es un mal que requiere una atención preferente. ¿Cómo me dijiste? Me quitaste a mi novio, le dejaste a mi novio. ¿Qué pasa? ¿Está libre? Un delincuente ingresó a un local céntrico y fíjense, porque todo quedó grabado en las cámaras del circuito cerrado, en pocos segundos se alzó con la cartera de una trabajadora y posteriormente se dio a la fuga. Estas imágenes muestran el momento preciso cuando un delincuente ingresa al local céntrico situado sobre la calle Palma, casi Colón. Mira atentamente y al percatarse de la ausencia de los encargados, decide actuar fríamente con una actitud temeraria. En cuestión de segundos se alza con la cartera de una trabajadora y abandona rápidamente el local. El hombre no se percató en ningún momento que todo quedó registrado en la cámara de circuito cerrado. Según la encargada del local, la cartera contenía 800.000 guaraníes, además de todo tipo de documentaciones a nombre de la trabajadora, de nombre Lizy Gamarra. Entra por esta puerta, va directo acá, hace como que es cliente, entonces hace como que está aplaudiendo. Y como no le vio a nadie, entonces, como vio que la cartera estaba ahí, entonces... Detrás del mostrador. Detrás del mostrador. Entra detrás de la barra y se lleva toda la cartera completa. ¿Qué contenía la cartera? La cartera contenía dinero en efectivo, pasaporte, 800.000 guaraníes. Y llevó la cédula, pasaporte, todo lo que contenía la cartera. Y eso es lo que más... Y sí, eso es lo que lamentamos, porque hoy en día sabemos que ir a sacar un documento así cuesta muchísimo, entonces nos perjudicó bastante, o sea, la compañera, ¿verdad? ¿El nombre de quién? Lizy Gamarra. Lizy Gamarra. Lizy Gamarra. ¿Ustedes no conocen a esta persona porque se lo identifica plenamente a través de las cámaras? Se lo identifica, sí, se lo identifica muy claramente y le pedimos a la ciudadanía, si por ahí alguien es víctima de este señor, ¿verdad? Que por favor llame a la policía y que podamos así agarrarlo, ¿verdad? ¿Ustedes ya hicieron la denuncia? Ya se hizo la denuncia esta mañana cuando ella se percató del robo. Por esta puerta salió el delincuente y se dio una precipitada fuga. La policía lo está buscando afanosamente. Este video es fundamental para lograr identificarlo y se pide a la ciudadanía la colaboración pertinente. Era moto asaltantes que frecuentemente operaban sobre la ruta Trans-Chaco. Videos de cámaras de seguridad permitieron captar el preciso instante en que cometían una de sus fechorías. Se trata de Jonathan David Benialgo, de 19 años, y otro joven de 17 años. Ambos serían responsables de cometer varios robos en la zona de Loma Pictá, en la ruta Trans-Chaco. Su presunta acción quedó grabada por cámaras de seguridad. La víctima fue un estudiante universitario que fue despojado de un celular. Este estudiante salía de la facultad, estudiante de la Universidad Nacional de Asunción, estudiante de medicina, momento que es interceptado por dos personas, quienes los... Él lo aprieta con un destornillador, arma punzante, y lo obligan a que le entregue toda su pertenencia. Le sacan de ello un aparato celular y la suma de 1.500.000 guaraníes. Los jóvenes vendieron el celular a un playero de la zona, quien reportó el caso a la policía. Estos ladrones vendieron en dos cuotas. Le vendieron a un playero, que también fue detenido.
y él manifestó de que él había comprado de dos personas por la suma de 300.000 guaraníes, que se realizaría el pago en dos cuotas de 150.000. La primera cuota fue abonada ahí, le entregó el aparato celular. Posterior, cinco días después, vinieron para cobrar porque supuestamente el playero le manifestó de que está esto y que le vendieron, que estaban desesperados, no tenían tan seco de bolsillo. Los detenidos negaron la autoría de los hechos, a pesar de haber sido reconocidos por sus víctimas. ¿Qué puede decir tu detención? ¿Se te acusa de participar en este robo? No tengo nada que decir. Hay un video en el que vos salís, la víctima te identifica. No tengo nada que decir. ¿Dónde estabas en ese momento vos? Yo estaba en mi casa. ¿Por qué te identifica entonces la víctima? Porque compré un celular de Gendila y se me acusa. ¿Ustedes ofrecieron este celular al playero? Sí, señor. ¿Dónde sacaron el celular? Compré de Gendila. La policía investiga los antecedentes de estos jóvenes. Además, pide a otras presuntas víctimas que los reconozcan, que denuncien los casos ante la División de Investigación de Delitos. Y atención con este tema sumamente importante, porque es una lección para mucha gente. Y es que habló con nuestro canal la mujer que fue víctima de supuesta mala praxis por parte de un médico cirujano. Ella mostró las marcas que le dejó esta operación y además explicó cómo se realizó la intervención. Afectada y dolida luego de la cirugía estética que le cambió la vida, Karina Segovia accedió a hablar con nuestro canal y relató cómo comenzó todo. Faciales la llevó a buscar en internet un cirujano plástico y uno de los primeros nombres que apareció fue el del doctor Miguel Cavallo. Buscó su página en Facebook y contactó para marcar una consulta. Fijé un turno y me fui junto a él y ahí hablamos ya, ¿verdad? Yo me fui solamente con la intención de querer hacerme una levantada, nada más. Nació de él el decirme que soy, que era un poquito cachetona y que me iba a hacer una lipo de mejillas, ¿verdad? Que a mí me pareció bueno, bien, bueno, voy a estar más linda, ¿verdad? Soy cachetona, ¿verdad? Según él. Bueno, entonces quedamos así, un listing y la lipo, y hablamos del precio, ¿verdad? No tengo problema en decir, fueron 14.500.000 guaraníes el precio que él me pasa, ¿verdad? A lo cual yo quedé conforme, sí accedí. Ese mismo día fijó la fecha para la cirugía. Cuando yo le pregunto, ¿verdad?, ¿en qué sanatorio él me va a operar?, me saca en la clínica. Por supuesto que yo voy a confiar en él, ¿verdad? Tiene un montón de títulos, supuestamente es un gran cirujano. Y considerando el monto también. Y considerando el monto, ¿verdad? Entonces, voy para la operación un viernes al mediodía. Me acompaña mi hija. Una semana después retornó para someterse a la intervención. Yo llego con mi hija y me llama la atención, ¿verdad? Porque yo esperaba llegar y encontrar ya personal famoso con las batas verdes, los gorritos. Estaba él solo con la secretaria, que también es su novia, me parece. Sí. ¿Y ahí ya te hicieron pasar a la sala? Ahí pasamos a la oficina de él con mi hija y le pagamos. Mi hija le dice, la boleta legal, ¿verdad? Sí, la boleta. Él dice que no porque está en poder de su contadora. Que en la semana me iba a dar, si total íbamos a estar en contacto, ¿verdad? Entonces me hace un recibo. El recibo de pago en ninguna que Karina sería sometida a una cirugía estética. Después pasamos y le dice él que ya espera en la sala, le prende el televisor, ¿verdad? Y pasamos, ahí ya me empieza a llamar a mí la atención, pero no reacciono. Abre la puerta a una habitación, una camilla, una sabanita y un roperito. Le dice a la secretaria, trae la estufa. Bueno, trae hacia frío, ¿verdad? Trae la estufa, ¿verdad? Y mira, me saco el saco de uniforme, me saco la camisa, el saco de uniforme que me pide, me tapo con mi saco de uniforme. Con mi saco de uniforme. Ah, sí, sí. Y no me digas por qué no reaccionaste, porque ni yo sé por qué no reaccioné. Porque yo pienso que ahí lo que hubiera hecho, es decir, no, ¿sabes qué? Devolveme mi dinero.
que yo te pago consulta, no sé, si quieres quedarte de ahí con lo que quieras, pero me voy. No hice, porque la ilusión fue más grande. Confié. Luego le pidió que pasara a una pequeña sala para comenzar el lifting. Él me anestesió. Me anestesió en el brazo, también tomé una pastillita sin agua. Y ahí ya no me puedo acordar porque me quedé dormida. Me quedé dormida, sí. Y allí hizo la intervención, ¿vos te acordás cuánto tiempo fue? Él y la novia nomás, ellos dos. ¿Y te acuerdas cuánto tiempo que te despertaste? ¿Eso fue de mañana o de tarde? Tres horas y media, sí. Y ya está. Después comenzó a percatarse que las cosas no estaban bien. Tuve un poquito de fiebre ese sábado, ¿verdad? Días después, como 10 días después, me di cuenta de que las cosas no estaban bien. Aparte tenía el vendaje y el vendaje no me sacaba. Y a mí me parecía que al quinto día, ¿sabes qué? Me fui, ya me tendría que haber sacado el vendaje porque ya empezaba a tener olor. Y eso era muy incómodo para mí. Para Karina lo ocurrido es una gran lección. Tienen que informarse muy bien sobre el profesional al cual van a acudir. Y no quedarse con el primero que encuentran. Y si es posible, bueno, hacerse diferentes tratamientos, pero no llegar al bisturí. Hoy en día vos no volverías a hacer eso. No volvería. También es una lección para mí. El fiscal de la causa imputó al doctor Miguel Cavallo y solicitó la aplicación de medidas. El Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal en relación a esta persona, como la prohibición de salida del país, suficiente fianza real para garantizar su sometimiento al proceso penal y además la prohibición de realizar intervenciones quirúrgicas en su supuesta clínica, en su domicilio, porque eso no está habilitado, y en cualquier otro lugar que no esté debidamente habilitado, puesto que él realizaba en el interior en algunos spa y compañía que tenemos información. El día del allanamiento, el Ministerio Público encontró a otra mujer que terminaba de someterse a una cirugía. En la sala encontraron una camilla, equipos de cirugías, instrumentos sin ser esterilizados, sangre en el piso, jeringas, sondas, suero, medicamentos, incluso tejidos humanos, algodón con manchas de sangre, guantes y otros equipos para realizar una cirugía. El local no tenía habilitación por parte del Ministerio de Salud. Permiso, Carlos, pero parece una carnicería. Eso no parece jamás un lugar para hacer cirugía. No, simplemente algunos detalles. Estamos con Juan Carlos, que es el responsable ahora de la segunda parte de esta historia. Primero, nadie te llama por teléfono y te dice, dentro de una semana venís sin ningún estudio cardiológico, electrocardiograma, algún que otro reporte de estudios de sangre, no sé, trato de entender y no me cabe en la cabeza de qué manera este hombre actuaba, operaba y hacía una tremenda carnicería. Y como decía también el productor acá, en este caso lo barato le salió muy caro a la víctima. Pero espera, ¿sí? Que Juan Carlos nos confirma que él tampoco es médico cirujano plástico, Juan Carlos. Exactamente, es lo que nos comentaba el abogado, justamente estas nuevas pacientes que aparecieron con más relatos realmente terribles de lo que vivieron con el doctor Miguel Cavallo. Ellas comentaban que esto ha pasado aproximadamente un año atrás, en junio sería ya un año. Tres personas con diferentes problemas o diferentes inquietudes. La primera de ellas quería hacer un implante mamario. Ella nos comentó que aproximadamente dos meses después el implante giraba dentro de su seno, además de sangrar por los pezones y de tener un terrible dolor. Además, la segunda paciente nos comentó que con el correr de los días sentía una punta en uno de sus senos y al recurrir al médico le comentó que no era nada más que un hilo de pescar que había quedado de la cirugía. Al sacarle simplemente le dijo que ya no iba a sentir ningún dolor y que todo iba a ir bien con el correr de los días. Lamentablemente nos comentaba que ambos senos quedaron desiguales y uno prácticamente, según nos explicaba, se encapsuló dentro de su pecho y ha quedado duro. Consultó con otros médicos que le comentaron que la situación es bastante grave, que tiene que hacerse nuevos estudios y retirarse inmediatamente ese implante mamario. Y la tercera paciente que habló con nosotros nos comentó que su intención era hacer un relleno de glúteos con un poco de grasa luego de una liposucción. Con el correr de los días, la herida nunca cicatrizó. ¿Cuál fue la receta que le dio el doctor Miguel Cavallo? Rellenar la herida con azúcar. Rellenar con azúcar y con el correr de los días eso iba a cicatrizar y iba a quedar bien.
obviamente quedó peor de lo que estaba y ahora ambas están entablando una demanda la próxima semana contra este doctor Miguel Cavallo. Menos me di cuenta que mi prótesis mamaria no estaba, no tiene el buen resultado porque yo puedo girar, por ejemplo, mi prótesis o de repente tengo ciertos dolores. Fueron a los 6 meses más o menos de operado. Y también que los pezones no quedan estéticos. Uno para mira hacia un lado y el otro más para abajo. Entonces yo le dije al doctor en una de las citas que tuve con él si él podía corregir eso y me dijo que tenía que volver a operarme, pues tenía que volver a pagar. Consulté con 3 médicos más. ¿Qué te dicen? Que la prótesis está, la palabra exacta no me acuerdo, pero que como que no se pegó, que no hizo el proceso normal, que por eso gira. Y en uno de los senos del lado derecho tengo unos nódulos que tengo una orden de ecografía mamaria ahora para hacerme, para saber si es una reacción a las prótesis. Empecé al San Benigno sin ningún estudio porque yo le había dicho que yo quería hacerme ya y él me dijo, bueno, venía a tal hora y yo ingresé al San Benigno. No me hicieron ningún estudio, no me hice electro, me operé y creo que fue a las 4 de la tarde más o menos y para las 9 de la noche yo estaba en mi domicilio, me despierto en mi domicilio. O sea, la persona que me había acompañado me llevó hasta mi domicilio y me despierto ahí a las 9 de la noche ya por los dolores porque en teoría él le había entregado la receta a la chica para que en el trayecto me compre y me dé el medicamento, pero no tuve ningún día de internación. Me hice las 2 cirugías en el mismo día. 15 días después, más o menos, yo ya empecé a tener problemas. De que yo me había hecho la cirugía, transcurrió a hoy un año. Pero a los 15 días empecé a tener inconvenientes. Uno de los lados empezó a sangrar por los pezones. Después de un tiempito me salió tenía como un puntito, un hilito que salía, que volví a ir junto a él porque le dije que me salió un puntito. Y era, me dijo, sí, este es un punto que te salió, ahora te voy a cortar. Que me acompañó acá, mi amiga la que acaba de hablar, y era un hilo de pescar. Me dijo que él hacía sus suturas con hilo de pescar y que era solamente eso. En cuanto a la lipo, no tuve ningún tratamiento posterior, que ya ahora consulté con una cirujana y me dice que tenía que tener un drenaje, ¿verdad? Y que no, y me quedé con pelotitas en los costados y tengo marcas enfrente, así, rayas. Me dijo 12 millones. Nosotros accedimos a firmar pagaré. Y después me presentó, ahora, hace unos días, me llegó una demanda por 50 millones. ¿Promovida por este doctor? Promovida por el doctor, pero él no es el que entabla la denuncia. O sea, él utiliza a otra persona, pero el pagaré yo le había firmado a él. Y él puso ese monto, ¿verdad? Y ahí fue que me bloqueó y todo, porque yo le reclamé por qué el monto, ¿verdad? Después de 3 o 4 días, yo me cargué la cola y tenía fiebre. Tenía muchísima fiebre. Y después de 2 días de fiebre más o menos, empezó a salir la grasa que me cargó en la nalga. Hizo una herida súper grande. El doctor me decía que con azúcar rellene la herida, que era como un pozo, que así se iba a secar, que se iba a curar. Yo estuve 1 mes sin trabajar, sin poder moverme. Yo me paraba 1 hora. No podía ni estar parada ni 15 minutos porque cuando me iba a bañar yo me desmayaba. Del dolor que tenía. Tenía muchísimo dolor. ¿Cierto que tenías que usar pañales para montar? Sí. Pues si yo quería salir, irme, por ejemplo, a la farmacia a comprar algo para el dolor, yo tenía que ponerme pañal en la herida porque salía, la grasa salía como pus. Un pozo tenía. En el pecho, yo me achiqué los pechos y en el pecho adentro se me quedó un hilo de pescar. O sea, yo me toco así y siento un hilo de pescar adentro mismo. Simplemente para recalcar lo dicho por las pacientes, que además de todo lo sufrido, dadas por los pagarés, firmaron. Ellas accedieron a firmar pagarés por 30, 15 y 7 millones y ahora ese médico, al parecer, vendió los pagarés a una tercera empresa y esa empresa está demandándolas ahora encima de todo lo que ha ocurrido. Una locura. Bueno, tremenda la historia. ¿Cómo está el caso judicial de este pseudomédico? Hasta duro ahora.
El doctor, el abogado Hugo López nos comentaba que el lunes iban a presentar una denuncia por lesión grave y iban a pedir una indemnización y señalaba que inclusive por ser tan grave este caso existía una sanción punitiva de hasta 10 años de cárcel. Bueno, gracias Juan Carlos, seguiremos con esta historia más adelante. Dos malvivientes fueron detenidos tras una persecución luego de protagonizar varios asaltos. Esto habría ocurrido en la zona de San Lorenzo. Lo particular de este caso es que los motoasaltantes utilizaban armas, pero armas alquiladas para el efecto. Delincuentes alquilan armas. Ese parece ser el sistema preferido por estos dos jóvenes, quienes operaban en distintos barrios de San Lorenzo y que últimamente habrían sido protagonistas de varios hechos delictivos. Según la versión policial, estos motoasaltantes se movilizaban a bordo de este vehículo y con armas alquiladas obligaban a sus víctimas a entregar todas sus pertenencias. A diario tenemos varios códigos cometidos que se escuchan en diversas jurisdicciones sobre esta moto azul. Siempre se imparte característica de esta moto que felizmente ahora estamos teniendo fuera de circulación. Y lo más grave es este hecho que esto aprehendido manifestó acá ya esta mañana que ellos adquieren el arma en carácter de alquiler o de préstamo y que de acuerdo a lo que recauden el día con el arma, de hecho en hecho delictivo, ¿verdad? De acuerdo a eso pagan el alquiler o el préstamo del arma a menor de 17 años que facilita el arma. Este menor también tiene antecedentes por robo agravado. Uno de ellos, identificado como Johnny Argüello, de 18 años, ya había sido detenido en la noche del jueves luego de protagonizar un asalto a una herrería de donde se llevaron esta motocicleta, por lo que la víctima decidió perseguir a su victimario, que con ayuda de los agentes policiales logró ser detenido. Fue despojado una persona de la suma de 500.000 guaraníes, aparatos celulares y documentos varios. 30 minutos después, esta misma persona a bordo de esta motocicleta azul que ustedes tienen acá, realizaron otro asalto en una herrería donde llevaron esta motocicleta negra que está acá, también a punta de arma de fuego. Fue perseguido por la víctima, alertado el personal de patrulla que estaba por la calle, siguió a los asaltantes y fue alcanzado ya sobre la calle Manuel Ortiz Guerreros. Esto al percatarse de la presencia policial y de la víctima, en ese caso, trataron de huir, uno a la derecha y otro a la izquierda. En ese interín, la víctima le chocó al que estaba conduciendo su motocicleta. Cayó allí el que estaba manejando la motocicleta, circunstancia en que efectuó un disparo de arma de fuego, donde fue aprehendido por los efectivos que él estaba acompañando. El otro cómplice, identificado como Orlando Torres, de 19 años, y que cuenta con antecedentes por homicidio doloso y robo agravado, fue detenido en la mañana de este viernes en la estación de servicios donde se desempeñaba como playero. A su tan solo 19 años de edad, tiene antecedente por homicidio doloso y robo agravado, 2015 y 16 respectivamente. Cubrió su huida con disparo de arma de fuego también a bordo de esta motocicleta azul, que hoy a la mañana a las 7 fue ubicado en la playa, en la estación de servicio Puma, ubicado en Arroyo Seco, frente mismo a la comisaría donde se desempeña como playero. Todas las evidencias permanecen en la comisaría 31 de Reducto San Lorenzo, donde varias víctimas ya acudieron a reconocer sus pertenencias, en tanto que los investigadores están tras la pista del menor de edad que ya fue identificado y quien sería el encargado de proveer las armas a los delincuentes a cambio de un porcentaje de lo sustraído. Buenas noches, ya compartimos con ustedes los reportes ciudadanos que nos llegan al 0972-303000. Arrancamos con un caso que ya es viral, está recorriendo las redes sociales. Se trata de un caso de extrema violencia que nos llega desde la zona de Caguazú. Una joven adolescente fue brutalmente golpeada por su propio padre tras llevar malas calificaciones a la escuela. Se trata de una niña de 11 años. Fue brutalmente agredida por su padre. El denunciado es Winsor Osinaga Aguilar, de nacionalidad boliviana. Ahí lo vemos. Allá va enfrente otro.
el agua que corre como si fuera que estemos en algún valle, algún cerro, por algún Icuán, no. Son caños de la SAP. Y esta es la basura acumulada de la municipalidad, que desde el lunes pasado no pasa ni un solo. Ahí está. Esta es la basura acumulada. Son varias zonas cercanas al Mercado 4, así que bueno, se pide intervención de la comuna capitalina en este barrio. Vamos a otro caso, justamente otra denuncia municipal. ¿Qué hacen los vecinos de la zona de la Avenida Colón ante los grandes baches que se forman después de las lluvias? Reaccionan de esta forma. Ya no saben cómo señalizar porque varios vehículos quedan, digamos, dañados después de caer estos enormes pozos que se forman con las lluvias. Estos baches son señalizados con precarios restos de cajas de madera, incluso algunos neumáticos, materiales de construcción. Lo cierto es que hay que circular con mucha precaución en la Avenida Colón para evitar caer en estos pozos. Les recordamos nuestro número de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. 0972-303000. También les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales para ser parte de la comunidad televisiva más grande de Paraguay. Seguimos informando, tenemos más noticias en 24 horas. Bueno, y hoy SNT Al Natural nos lleva de viaje por varios destinos a lo largo y ancho del territorio nacional que pueden ser muy bien aprovechados. Con más razón ahora que empiezan las vacaciones y tampoco dejamos de lado el tema Pilcomayo. Disfruten de un nuevo capítulo. Este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos, Sociedad Anónima, de Campo 9, equipando tu hogar. Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido, cerca. General de Seguros S.A., naturalmente sentite seguro. Lácteos Doña Ángela, pura confianza. Agua Torrente, es vida. Euro Import S.A., repuestos, equipo original para vehículos europeos. Fapacisa, para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo, limitada. Solvencia y bienestar. Apuntalar y cooperar con el desarrollo del turismo nacional es uno de los más firmes objetivos de SNT Al Natural. En este capítulo, viajamos acompañados de empresarios italianos de la ciudad de Venecia que se encuentran desarrollando inversiones en infraestructuras turísticas de naturaleza en la zona del Pantanal y del Chaco en conjunto con Capital Paraguayo. Transitando por la ruta tras Chaco con destino a Vallemí, ya tenemos la suerte de avistar a un hermoso ejemplar de aguaraguazú, cosa muy poco común, al cual podemos observar y fotografiar con nuestros invitados a muy poca distancia. Ya en la ciudad de Vallemí, nos embarcamos rumbo a la Posada Laguna Yacaré, lugar donde desde el próximo mes de octubre de este año se estaría operando en uno de los paquetes de turismo de naturaleza más importantes del Paraguay. Este destino es considerado como uno de los lugares más bellos y ricos en biodiversidad de nuestro continente y podría afianzarse como uno de los mejores productos turísticos de naturaleza por excelencia. Impactados por la exuberante naturaleza, nuestros invitados no paran de fotografiar a toda la fauna existente en el lugar. También les toca la suerte en una fresca mañana de observar a una pareja de guacamayos rojos que ha optado por anidar en un inerte cocotero, el cual servirá de cobijo a los nuevos pichones de esta temporada. El guacamayo rojo es uno de los principales atractivos en esta zona de nuestro pantanal. La semana pasada nomás, señores, estábamos haciendo la denuncia en la zona de Pilcomayo con los ganaderos del lugar de todo lo que estaba pasando. Y miren lo que venimos a encontrar acá. Miren lo que encontramos acá, una vergüenza. Masacre de yacaré por todo el pantanal. Nadie hace nada, absolutamente ni una autoridad correspondiente que tiene que hacer su trabajo en este país con la parte ambiental hace absolutamente nada. Miren, miren lo que está acá. Luego, nos internamos más hacia tierra adentro,
pues su interés se centra también en el Chaco Seco, en donde visitamos las lagunas saladas. La impresión del viaje es que es un paraíso, es un lugar que nunca vi en el planeta, viajando mucho con toda mi experiencia. Vi una cosa que los paraguayos tienen que ser orgullosos de su territorio, de su país. Y a veces pienso que no le da la importancia que necesita, porque por la verdad tiene que tener, tiene un paraíso. Y también tiene que ser celoso de este paraíso. La parte histórica del Chaco también es muy interesante para desarrollar turísticamente, y así visitamos Fortín Toledo y el Centro Experimental Científico de Cría y Reintroducción al Hábitat Natural del Tagua, especie emblemática de nuestro Chaco paraguayo. ...200 kilómetros más al oeste, otro equipo de producción de SNT al natural, apoyado por los empresarios César Martínez y Enrique Laterra, ponen a nuestra disposición su móvil aéreo, con el que llegamos a uno de los puntos más críticos de la sequía de la zona del Pilcomayo, la Laguna Recalde en Agropil. Desde las alturas se observa el polvoriento cauce del canal de desvío, el cual ha dejado ya hace meses de recibir el vital líquido. Además, varias lagunas naturales ya se han secado, acarreando un caótico estado de muerte de varias especies silvestres. Aterrizamos en Agropil y el equipo se traslada a pie hasta la Laguna Recalde, en donde ya la desesperante situación exige una inmediata acción de parte del gobierno para salvar miles de yacarés que se encuentran enterrados en el barro. Asimismo, decenas de carpinchos parecen entregarse al cruel destino que les espera si no caen lluvias en esta zona, algo que por la época del año se ve muy difícil que ocurra. Nuestras cámaras trampa en la Reserva Toromocho comienzan a activarse y esta hermosa madre yurumí ha sido captada por una de nuestras cámaras, en la cual podemos apreciar en su lomo a una cría que había nacido hace tan solo días. Es de vital importancia para la preservación de la naturaleza del Paraguay poner en ejecución herramientas que generen riqueza y a su vez contribuyan a la conservación de nuestra rica biodiversidad. El turismo de naturaleza es una de ellas, y es por ello que el Estado debe incentivar la inversión de infraestructuras turísticas en nuestro país, ya que de esta manera se coopera directamente con el desarrollo económico de las comunidades rurales y se preservan los hábitats naturales. Tampoco la problemática del río Pilcomayo debe tomarse como un fenómeno cíclico, ya que la actual y crítica situación se debe claramente a la desidia e inoperancia de quienes tuvieron a su cargo trabajar para el ingreso de las aguas de este cauce hídrico a nuestro territorio, para así minimizar el impacto sobre la fauna y flora de la actual sequía en este preciado hábitat natural. Este bloque fue presentado por Zulia Electrodomésticos, Sociedad Anónima, de Campo 9, equipando tu hogar. Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido, cerca. General de Seguros S.A., naturalmente sentite seguro. Lácteos Doña Ángela, pura confianza. Agua Torrente, es vida. Euro Import S.A., repuestos, equipo original para vehículos europeos. Fapacisa, para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo, limitada. Solvencia y bienestar. Ministros de la Vivienda de América Latina emitieron una declaración tras la asamblea realizada aquí en Asunción, capital de la República.
El objetivo es mejorar las condiciones urbanísticas de los países de cara a la reunión sobre hábitat de la ONU este año. La declaración de Asunción fue emitida este viernes en nuestra capital y habla de necesidades urgentes en temas de urbanismo que deben ser consideradas por la ONU. La próxima reunión se realizará en Ecuador este año para definir las políticas habitacionales del mundo para los próximos 20 años. La ministra de Senhabitat presidió esta reunión. ¿Cuáles son aquellos mecanismos que tenemos que tener para monitorear y sobre todo para financiar esta nueva agenda urbana, que es el gran reto que tiene América Latina y el Caribe, considerando de que es la región más urbanizada del mundo, que si bien Paraguay está por debajo del promedio, el 80% del continente, reconocemos de que esta es una tendencia irreversible y eso implica que nuestras políticas de vivienda tienen que trascender a esa mirada unidimensional.